Bienvenidos seáis, mis panas, a la peor serie que se ha creado jamás en Counter Strike. La serie en la que vuestro pana decidió ir a por el mariposa esmeralda en una puta caja de Counter. Y es una serie en la que nos caen mierdas, cuesta de la hostia que nos caigan mierdas, no tenemos suerte, palmo dinero y es la serie más divertida del mundo. No, fuera coñas, es la peor serie que he hecho en mi puta vida. O sea, de verdad, estamos literalmente en la peor racha que hay. En esta puta caja hay 6 cuchillos, uno de ellos es el mariposa. Dentro de los acabados que hay, hay 3 acabados buenos, 3 acabados malos. Los malos no están tan mal. O sea, un acabado malo es un Black Laminate, Freehand y el Water, el Green Water. No está tan mal. La verdad es que un acabado como Scorched o de DPA de ese de mierda es mucho peor. No es coña, llevamos 10 putos amarillos seguidos en los que nos ha caído puta mierda. O sea, no hemos sacado ni un mariposa, llevamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amarillos de puta mierda. Y en total llevamos 10. O sea que estamos a 2 amarillos de que nos tenga que quedar un mariposa por mi puta madre, ¿no? En la Bravo sacamos 2 petardos. El cuchillo estándar, que es literalmente lo intermedio antes de ir a lo malo. Y sacamos el puto Fader. En 20 cajas Bravo, ¿eh? Literalmente habré abierto Dream and Nightmares en esta serie. No es coña, 500 cajas por... No, 500 cajas por... 800 pavos por cuchillo, tío. O sea, cada cuchillo me ha costado 800 pavos, tío. Y no hay ni uno que valga 800 pavos. Porque mariposa Black Laminate vale 700, tío. Es ridículo. Antes de seguir con el vídeo, chicos, este vídeo está sponsorizado por Keydrop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, hacer batallas con amigos, gradear a la skin de tus sueños o retirar las skins que más te gusten. Así que si queréis probar la página, ya sabéis que si usáis el código Tarifa, aparte de ayudar en el canal, os darán un 10% extra de depósito y podréis participar en los 15 sorteos que tenemos este mes, de los cuales 3 de ellos tienen un ítem top 1 del mundo de Float. Sí, hay 3 ítems completamente únicos a un clic, así que ya sabéis, código Tarifa, estad atentos todos los días para echar a las 9 hora española y os dejo con el vídeo. Voy a hacer esto para acabar estas llaves. Como me caiga un amarillo así, yo me cago en mi puta madre. Vamos a hacer una puntería muy rápida, pero que a mí estas mierdas me gustan. Es una cada 400 el amarillo, ¿no? Si me cae el 400, hay amarillo. Es que aquí te das cuenta de la de puta dificultad del puto amarillo, tío. Yo solamente, de verdad, solo pido una cosa: que el siguiente gama Doppler sea mariposa. Déjame abrir estas 20, 40 cajas rápido, por favor. Aguanta sin amarillo, aguanta sin amarillo. Es que quiero ir como avanzando un poco. Sin amarillo, aguanta, aguanta, aguanta. Estás tú que me trago yo toda la mierda. O sea, puedo abrir rápido. No voy a abrir toda rápido. Cuando tenga el sentidiño abriré lento. Pero voy a abrir así rápido y en caso que caiga un rojito, pues podemos observar. Creo que es más divertido hacer openings de cajas normales y dejar la cabezonería de lado, tío. Es que considero que soy un subnormal, tío. Creo que tiene más morbo abrir cajas raras y a tomar por culo, bro. Cajas en las que si cae una roja me quede loco, tío. Es que esto es una puta mierda. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tú! Que cuando lo he visto rojo digo, tú rojo. Lo he tapado así y cuando ha caído el puto rojo, como que sin querer he quitado la esta. Y digo, mierda, amarillo y no. Bueno, sí. Ahora sí que sí, nos toca mariposa, cabrón. Yo es que creo que es lo que me dijo el mono, tío, aquel día. Creo que doy por hecho yo que no me va a caer el amarillo y no me cae. Es lo que le pasa a él con cobrar. Él da por hecho que no va a cobrar, no cobra. Es que literalmente, rushear un amarillo a las malas, ¿sabéis lo que significa? Gastar, no es coña, en putas llaves, un total de 1000 pavos. Son 1000 pavos en llaves. Asegurar un amarillo es una locura. Porque yo para conseguir 1000 pavos en llaves vendo ítems en Steam. Y un ítem de 1000 pavos en Steam, ¿qué es? Es un pedazo de petardo. Y me dan luego de vuelta una mierda. Es que estoy a esto de acabar, ¿eh? Estoy a eso de dejar de abrir cajas, tío. O sea, ahora mismo mi cuerpo me pide mandar esto a tomar por culo. Pero por eso no todo el mundo tiene un mariposa esmeralda. Y porque también a lo mejor la broma me cuesta 50.000 pavos a este ritmo. Luego me voy a la Bravo y todos los amarillos que me debe el juego me los da rápido. Pero esta caja, qué puta es, tío. Qué fea es y qué asco me da. Yo lo que no voy a hacer va a ser dejar esta caja en el momento en el que más dinero me debe la pera. Tarifa, eso es el principio del fin. No puedes tomar eso, no puedes hacer eso, hombre. Acabaré debajo un puente. Me suda cuatro pollas. ¿Para qué quiero tener un techo donde no mojarme, una cama en la que dormir y un coche en el que moverme si no tengo un mariposa esmeralda? Todo dicho, todo dicho. ¡Hostia puta!
Bienvenida, señora. Ya tenemos las dos rojas. Ahora falta el amarillo. Va a salir un amarillo, pero gordo, gordo, ¿eh? O sea, es que hasta el símbolo del amarillo va a ser más gordo de lo normal, ya veréis. No creo que pueda grabarlo a esta calidad, ¿eh? Tendremos que bajar la calidad. Porque es que va a ser muy gordo muchos bits que... ¿Sabéis? Claro. Hago una cosa que me da mucho asco, pero que la gente siempre quiere que haga. Mira que me da puto asco hacer lo que voy a hacer, ¿eh? Esto es lo más NPC que hay para abrir cajas. Yo lo hago por vosotros. Es muy NPC esto, ¿eh? Pero si me quedo mariposa esmeralda, me tatúo NPC en la frente, me suda la polla. Ladies and gentlemen, me tengo que apagar ya otra vez. Tengo otra muy NPC, creo que la voy a poner incluso ya. Es hiper NPC, pero no tanto como es que esta es demasiado NPC. Esto es súper NPC. ¿Estáis preparados? A ver quién ha adivinado. Esto es muy NPC también. Esto es muy NPC. Pero si sale el amarillo, me suda la polla. Espero que se usen películas, porque si no, ya me dirás dónde coño. Chavales, oficialmente no va a caer ningún puto amarillo con las canciones de mierda estas. ¿Cuál creéis que será el siguiente mariposa? Pensad que hemos sacado Yo Lifetime en esta caja, el Autotronic, el Gamma Doppler y el Black Laminate. Es decir, que yo nunca he sacado el Lore y el Brimswater. Aunque el Autotronic lo saqué en otra cuenta. Entonces sería Lore, Brimswater y Autotronic. Porque algún día tiene que caer el mariposa aunque no quiera. ¿Cuál creéis que será? Bueno, vamos a seguir viendo cajas. ¡Tenemos! Vale, por favor. Vale, primer paso. Que sea un mariposa. ¿Ese es un mariposa? No, por favor, Hunchman Gamma Doppler. Fuck, como sea esmeralda me da algo. ¡Fuck! ¡Que no lo sea! Vale, no lo es. No lo es. ¡Buen cuchillo! Esto es una fase 3, pero se ve. No, ¿te imaginas que es un gama? Es un... ¿Qué va? Esto no es un esmeralda ni de coña, el esmeralda es súper verde. Yo digo que es un fase 3. ¡Pum! ¡Fase 2! Hostia, qué bonito es este, ¿eh? Fase correcta, cuchillo incorrecto. ¡No me quejo! No me quejo porque creo que nos han dado la segunda mejor fase. Y el Huntsman, para el que no lo sepa, es el segundo mejor cuchillo de esta caja. Lo peor es... son las dagas de gilipollas. 1600, vale, el Huntsman Emerald. Fase 4, 472. Y es buena fase. Fase 1, 472. Fase 3, 474. Fase 4, 472. Están todas en el precio. Fase 2, 500. La más cara. Ya da igual. Ya sé que da igual, pero me la suda. Puedo decir que me ha salido la segunda mejor fase. Sí, señor. El mejor que he sacado este en esa caja ha sido este. El mejor de este año ha sido este. El mejor de esta serie ha sido este mariposa, que no se supera. Y después este. Pero el siguiente va a ser un mariposa. Y aunque no tenga sentido, va a ser un puto ganador. ¡Sí o sí! Me pone algo contento, la verdad, este amarillo, porque como ya sabéis, venimos de una mala racha. Esto se lo digo a la gente que ve los vídeos, aunque sea un poco por encima, al gilipollazo que va a ver el amarillo, que me coma la punta del... Pero, eso, para mí ha sido una mala racha de amarillos de la hostia, iba súper saturado, y esto es un petardo. Me hubiese saturado tanto si me llegan a dar un putísimo esmeralda cazador, pero no porque sea mal cuchillo, perdería todo tipo de esperanza para conseguir el mariposa esmeralda. Así va la vaina, por si alguien quiere verlo. Como veis, los dos últimos cuchillos. ¡Hostia puta! ¡Llevamos cuatro cazadores! ¡Macaco! ¡Estudio de mercado! ¡Rápido! Llevamos cuatro cazadores. O sea, nos deben falchions y mariposas por un tubo. Bueno, el siguiente puede que sea un Bowie. Nos deben esto para que se quede igual. Macaco, también importantísimo. El estudio de mercado, Macaco. Estoy de mercado, dice que me meta un dedo por el culo. Lo que más nos deben es esto, tío. Lore, Autotronic y Brimswater. En fin, no me pone triste, chicos. Fase muy bonita, pensé que las dagas me dieron la misma puta fase. No es coña, ¿eh? Fase 4 las dos. Tonto del culo total. Creo que esto puede iniciar una buena racha, ya toca algo bueno. Yo creo que tenemos de 6 a 8 gamma dobles, tío. Hostia puta, bro, estamos cerca en verdad del esmeralda, ¿eh? O sea, debería de caer en cualquier momento. Sin más, espero que caigan en mariposa, solo pido eso. Gracias por el apoyo, chavales. Nos vemos en el próximo. Dios bendiga América.